Es con la bulla. Permanente, sistemático y permite establecer objetivos a largo plazo de la compañía, anticipación de problemas, mejora la comunicación porque la gente participa en el diseño y hay congruencias de meta entre las distintas unidades, ¿cierto? Y la estrategia de la compañía, mejora la coordinación entre las unidades y, en el caso de ventas y producción, y permite la evaluación de desempeño, que es el próximo tema que viene con ustedes, ¿ya? Los presupuestos que uno puede armar, ¿cierto? Son operacionales, financieros y de inversión. Y el diagrama del proceso, ¿cierto? Se definen los objetivos corporativos, se realiza la planificación estratégica y se prepara los pronósticos de venta. Y el pronóstico de venta, ¿cierto? Dependiendo de cada una de las unidades, si son centros, dependiendo del tipo de centro de responsabilidad que tenemos, ¿cierto? Tenemos presupuesto de producción, presupuesto de marketing, presupuesto de gasto, hablo en forma genérica. Y por eso arma la información financiera de una compañía. Cada una de estas partes, ¿cierto?, va construyendo, va permitiendo lo que uno quiere medir posteriormente y llegar finalmente al estado de resultado corporativo consolidado de las unidades, independientemente de los tipos de centros que sean, ¿ya? Presupuesto caja, que es vital, ¿cierto?, y cualquier estado de situación que quiera armar la compañía
con los recursos que tiene. Y el diagrama, ¿cierto? Y es un poco conversado ayer, ¿cierto? El diagrama, por supuesto, parte con el presupuesto de venta, es lo que hablamos en general, que es lo que es primero, los activos, las ventas, parte con la venta. Y la venta condiciona todo el proceso corporativo de la compañía, de acuerdo a lo que quiere establecer. Y el presupuesto de venta, ¿cierto? Se construye, ¿cierto? Y eso genera automáticamente la coordinación con producción, lo que tiene que ser producción de acuerdo a lo que se espera vender o hacer en la compañía. Y ese presupuesto de producción, según la flechita, ya, el presupuesto de producción lleva el proceso posterior de compra, la gestión de compra de la compañía, ¿cierto? Y posterior a eso se genera el desembolso por el pago de los recursos que fueron adquiridos. Y con ese desembolso, ¿cierto? Forma parte del presupuesto de caja. Y ese presupuesto de caja, ¿cierto? Conlleva posteriormente al estado financiero, resultado final proyectado a la compañía. Lo que uno ve, ¿cierto? Son partes, son pedacitos de cosas que va armando a la compañía como un todo. Y lo que a la compañía le interesa, como lo vimos en el caso de la misma, el tema laboral, ¿cierto? Le permite llegar a los resultados finales, en la posición de estar en el resultado final de la compañía. Idem, con el mismo presupuesto de venta, genera el presupuesto de gastos de la compañía, ¿cierto? Y el presupuesto de gastos de venta, y eso también confluye en el presupuesto de caja y en el estado final de la compañía. Con el presupuesto de venta determina el nivel de inversión, o el presupuesto de capital, inversión ya sea en capital de trabajo o inversión en activos fijos. Y ese activo fijo, ¿cierto?, que se llama el presupuesto de capital, y el presupuesto de caja, de acuerdo al CAPEX, que queda sacar cada organización, y capital de trabajo, que son los dos fuentes de inversión de la compañía, y eso rebota técnicamente los estados proyectados, ¿ya? Y el presupuesto de venta, por fuerza, diría el presupuesto de caja, dependiendo de lo que voy a cobrar, lo que voy a dejar pendiente, como en el caso de las clínicas, ¿cierto?, lo que recibo anticipado, lo que recibo posteriormente, armo la caja de la compañía y eso me determina después los saldos de cuentas por cobrar, por ejemplo, en el caso de las ventas. ¿Ya? Yéndome un poquito más, en esencia más pequeño, ¿cierto? Tenemos el diagrama operacional de una empresa, ¿cierto? Que básicamente el manejo de la caja, los inventarios y las cuentas por cobrar. Y esas tres cosas constituyen el capital de trabajo de la compañía. ¿Ya? Los inventarios se recuerdan de acuerdo a lo que vimos recién, ¿cierto? Con el nivel de ventas y eso genera las compras de estos insumos. Que se activan y veo después posteriormente cómo se pagan esos insumos en general. Y hago la venta de ese producto, determinado proceso, lo que ustedes tienen conveniente, o entre las unidades, las filiales, como fue el caso de ayer, y como va a haber el caso de Abrams, ¿cierto? Tengo las ventas y eso genera cuentas por cobrar. Y las cuentas por cobrar, dependiendo del ciclo de cobranza, ¿cierto? Genera el ciclo de caja y este ciclo se repite reiterativamente en la compañía. ¿Ya? Los ingresos por venta genero cuentas por cobrar y caja. Los costos de venta generan inventario y generan costos por pagar y caja. ¿Ya? Los gastos de administración, seguro, depreciaciones, sueldo, etcétera, independiente del sistema de costeo utilizado, paso por caja, paso por activo fijo, ¿cierto? Y paso por cliente de caja también. ¿Ya? O sea, cada una de estas unidades empezamos a generar los resultados de una compañía como un todo. Y los pasos por los que van, ¿cierto? Lo que acabo de explicar recién, cuál es la secuencia lógica, es partir con el presupuesto de venta. Y eso condiciona toda la estructura que hay a continuación, que es producción, inversión, etcétera. ¿Ya? Presupuesto de caja, etc. Y la ventaja de esto, que en el mismo caso que poco veíamos hoy día también, ¿cierto? Determinar las necesidades de fondo de la compañía, la estructura de pasivo de la compañía más largo plazo, dependiendo de lo que cada unidad va a construir y armar de acuerdo a lo que dio la compañía, planificar las inversiones más de largo plazo, la asignación de recursos, los distintos indicadores de medición que va a tener y claramente conocer los puntos de equilibrio de cada una de las unidades. ¿Ya? ¿Está bien? Y lo que vimos ayer, ¿cierto? Un poco hablamos esta mezcla de ingresos y gastos, este costo que queríamos dibujarlo, queríamos de tal forma poder transmitir y ver los resultados de la compañía, y esto lo hacemos con nivel de pesos, que es lo que se puede entender, no con nivel de cantidades en general, ¿ya? Y por lógica tengo la utilidad del negocio en base a la cantidad o los pesos vendidos que estima la compañía, ¿ya? Eso es como el wrap-up del tema del presupuesto, lo que hace uno, lo que construye, y nos vamos con la manito a lo que está la sesión de ayer, ¿ya? ¿Qué tenemos en lo que asignamos ayer? Ya, esta compañía fabrica encendedores, ¿cierto? Y tiene una venta estimada de 15.000 unidades. Venta estimada de 15.000. Y tiene distintos costos que va incurriendo ella para producir esas unidades. Y, sin embargo, dice, para la producción de 18.000 y la venta de 14.000 unidades, la compañía obtiene los siguientes resultados. Sin embargo, la proyección de venta es sobre 15.000 y ella efectivamente produce y vende 14.000.
perdón, 18 y 14 mil respectivamente. ¿Ya? Originalmente se presentó un peso que consideraba un margen del 40% sobre el costo de producción unitario, ¿cierto? Pero realmente se logró vender cada producto en 10.800. ¿Ya? Y producto de las oscilaciones del país, ¿cierto? Puedo tener un entorno que voy a vender 10.000 unidades, un promedio normal de 17.000 unidades o auspicioso en 20.000 unidades. Y en la primera pregunta, ¿cierto? Es calcular, yo tengo los resultados, así que no se preocupen, de armarlo, como lo hagan, no importa, ¿ya? Y después le echamos los resultados de este ejercicio de compra. ¿Ya? Calculamos el costo estándar, la unidad que vamos a vender, el presupuesto maestro y posteriormente el presupuesto flexible. En distintos escenarios, eso es lo que está hablando, presupuesto flexible. Si bien es cierto, la compañía tiene una venta calculada con el presupuesto maestro de 15.000, ¿cierto? En la realidad ocurre otro nivel de producción y hay distintos escenarios sobre el cual técnicamente ella tiene que estructurar lo que va a generar. ¿Ya? ¿Cuál sería el costo final de las unidades, ¿cierto? ¿Cuál sería el resultado final de la compañía, etcétera, etcétera? Y están las desviaciones que vimos un poco ayer en el caso, ¿cierto? Se hablaba de favorable y desfavorable. ¿Qué significa este concepto? ¿Ya? Y eso. ¿Está bien? Comiendo después del lunch, vienen listos, van con la calculadora. No, con lo mismo. Yo sé que vienen más. Entonces parto por número para que reaccionen rápido. ¿Ya? Vamos por los primeros 5 minutos a calcular el costo estándar de cada unidad. ¿Cuánto me cuesta una unidad de encendedor que debo producir o y vender? Estos son los productos de producción.
¿Listo? Ya vamos a ver.
El primero es 8375. Sí. ¿Ya? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? 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 Ah, mira, abajo. ¿No me tienes esto? Sí, claro, no te lo voy a pasar. Entonces, en material directo, tenemos 0,3 kilos por cada unidad, a un valor de 6.000 pesos el kilo, de 2.800 pesos por material. Por mano de obra. Son 300 gramos, ¿no sabes? Sí. 300 gramos por unidad, la mano de obra son 0,25 horas por unidad, el costo de es 1.000 pesos por kilo. Mano de obra, entonces son 11.000 pesos por hora. Y la tasa de variables de fabricación, 8.500 por cada hora. Y los costos fijos, o mejor dicho, los fijos totales son de 25 millones. Extracción. Por ende, la materia prima son los 300 gramos a 6.000. Los 0,25 por 11.000 horas, por 11.000 pesos, perdón, 2.700. El variable, la tasa es 0,25 por 8.500, 2.125. Y el SIF fijo entonces son los 25.75,5 y por 15.000 unidades. Que ahí ya tenemos que ver un tema después a continuación. Por eso el presupuesto maestro está calculado, son 15.000 unidades. A un valor de 1.700, entonces por unidad, y el costo unitario de la letra A es 8.375. ¿Hasta ahí? Sí. Y abajo se la voy a entregar, esto mismo que están viendo se lo voy a entregar. ¿No? Así que pero este es por la solución. Sí. Pero cortada blanqueada sería 1.775. Claro, te digo yo, pero. Me damos una mano a los caballos, me damos unos problemas, ¿ya? Porque justamente el problema que vamos a tener son los 15.000 que están aquí. Pues si lo hago directo, no tengo ningún problema, estoy aquí arriba. Exacto. ¿Por qué? Otro problema, mientras sigue avanzando la letra B. Letra B. Primer presupuesto maestro. ¿Ya? Sí. ¿Cuánto nos va a quedar este presupuesto, este valor, para las 15.000 unidades que vamos a vender? ¿Ya? Tú y yo, así como vamos a tiro al mando, ¿ya? ¿Cuánto vamos a vender como compañía? Mientras les busco el artículo 10 que sale en el diario, estos que están en clase no lo vieron. Thank you.
No, pero eso lo usamos por derecho. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Como usted se lo preocupa, pero como el examen, no me cae. Yo estoy poniendo el tiro en el tablero.
No, pero aparte de eso, peso venta, dado que ahora 8.375, el peso en margen un 40% por sobre ese valor. Solo una pregunta. ¿No debería ser 8.375 partido por 0,6? Para sacar, sí, marginar un 40. Para poder marginar un 40. Lo que pasa es que dice que el margen sobre el costo, no sobre el precio. No, el margen es sobre el costo, no sobre el precio. ¿Sobre el costo? Sobre el costo. Dice que el 40 es un margen. No lo leí. No, no sobre el precio. Saqué el típico. No, es el día a día. Sí, bueno, está ahí. ¿Ya? ¿Estamos claros en ese? Es las 15 unidades vendidas al valor de 11.72. La mano de obra que está calculada anteriormente, que va por los totales. ¿Está bien? Porque todo lo que tengo con supuesto maestro se ocupa. No me queda ningún saldo, no tengo inventario sobrante. Cuando todo lo que entra a la costelera sale. Ese es el concepto del presupuesto maestro aquí. ¿Ya? No, por eso la complejidad viene aquí, donde yo te digo, mira, voy a producir 18 y voy a vender 14. Ahí viene el quiebre. Entonces ahí vimos como el señor Reisman que te va a decir, mire, es que nos ajusta a los reales. Pero aquí justamente el 15 está entre el 18 y el 14. Esa es la gracia. ¿Está bien o no? Porque el real es cuál, el vendido o el real es producido. ¿Está bien? ¿Se entiende la...? Fue bien. Está bien, pero proyectó 15, venta, vendió 14, sí. Produjo 18. ¿Por qué si es que el 8.375 es por absorción, el presupuesto maestro no es por absorción? Hicimos la absorción. No. Dice por presentación, porque uno que está aquí puede calcular el punto de equilibrio activo si quiere. ¿Está bien? No, por eso no lo puse todo junto, ¿me sigo, no? Porque... Pero en realidad, si es que... No, está bien, porque... Si el costeo de por la supuesto maestro debería ser por el claro, esta sí la había puesto aquí arriba. Exacto. Pero al dejarla aquí, yo calculo automáticamente cuánto es el margen de contribución, o la razón de contribución, ¿me sigue? Por el tema de buscar por adicional que tengo rápido. Pues yo tomo los 27.75, lo digo por los 175.8, tengo la razón de contribución al toque. ¿Está bien? Por eso, nada más que... ¿Cuál es la razón de que no se escucha bien? ¿Ah? ¿Cuál es la razón de que no escuche bien? Las partidas anteriores, este resultado que está aquí, dice margen de contribución, es yo puedo sacar la razón de contribución. Sí. En cambio, si yo omito esto y le pongo el costo fijo 15.5 y saco la utilidad profesional, no puede serlo. Nada más que por eso, un tema de presentación. Tengo información adicional. Puedo sacar la razón de contribución y hacer cuánto margen. Perfecto. ¿Está bien? Por cada unidad marginal del día. ¿Sí? Eso. Ya. ¿Pero calcula el margen ahora? ¿Ariel? ¿Calcula el margen? Lo que pasa es que cuando vamos a sacar el margen sobre el costo, he equivocado el concepto del precio, porque al final yo tendría solo el margen sobre el costo, no sobre el precio de venta. Eso es lo que va a ver el día. Justamente cuando fije precio de transferencia o precio de la, tengo que fijarme ese detalle. Entonces no más campo, pero no. ¿Eh? Exacto. ¿Por qué no lo hacemos? Ya les hace un clip.
¿Vale? Por ahora calculé uno. Después vamos a empezar a criticar. Lo que pasa es que en el día a día, en el día a día uno trabaja con el, con la otra, con el otro, con el cálculo típico, digamos, partido por 0.6. El margen de. Ya, pero aquí te referí como 40 el costo, ¿no? ¿Sabes? ¿Un tema como definido? ¿Ya? Presupuesto flexible para distintos escenarios. ¿Qué tenemos ahí? Ahí está ahora. ¿Cómo armo para 10.000, 17 y 12? ¿Estamos? El maestro. ¿Está bien o no? Puedo hacer la aparición. Exacto. Entonces, primero, sensibilicé cómo me quedaría el maestro para las 10.000, 17 y 20.000 unidades. ¿Está bien? Con los costos del maestro. ¿Hasta ahí? Profesor, a ver, vuelvo atrás. Este maestro que está acá está con los 15 originales. Después la siguiente pregunta era, sensibilice de acuerdo a los resultados que espera la compañía. Y la compañía espera 10, 17 y 20. ¿Bien? Peor escenario, escenario normal y mejor escenario. Claramente el ingreso por venta corresponde al precio anterior, multiplicado por las 10.000 unidades, por las 17 y por las 20. Y el costo estándar, entre comillas, ¿cierto? Unitario de cada una de las partidas o elementos de costo, ¿cierto? Se multiplica por las 10.000, 17 y 20. Uh-huh. ¿Hasta ahí? Sí, sí, bueno. Solo cambia la cantidad. Solo cambia la cantidad. Y claramente va a cambiar el margen de construcción. En circunstancias, por eso dejo afuera, te fijas, el sí fijo. A ver, va a jugar con la incidencia, ¿no? 25, 25, 25. Uh-huh. Es por eso. ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Repito, todo lo que está aquí arriba, pues antes el margen de construcción es variable. ¿Se entiende? Sí. Este que está acá, si yo lo considero por absorción o por directo, lo puedo manejar al toque, ¿no? Lo digo al toque en forma instantánea, porque lo tengo separado ya. Lo tengo aislado, entre comillas. Si bien es cierto, está dentro de una utilidad operacional, pero puedo calcular directamente el sistema de costo directo hasta aquí arriba. El sistema de costo frente hasta aquí abajo. Lo tengo en la misma línea ya, o sea, la misma estructura armada ya. Es cosa que decía. Ah, ¿está bien? ¿Y el margen de contribución es el mismo? La razón es la misma. La razón del fondo es 43. La razón es la misma. Exactamente. Que son los 8.000. 5 partidos por los 11.725. Igual ahí funciona que debería estar más. Yo diría, bueno, debería estar un poco de estando bien. Sí, pero está bien. Dejémoslo en los casos. Vamos a utilizar el instrumental primero. Cómo funciona. Y los casos van a empezar a jugar todo lo que quieran. ¿Está bien? No, lógico. Uno diría, mira, en la medida que tengo más unidades de las 15.000 del presupuesto maestro, cuando llego a 20 voy a hacer otro costo fijo. ¿Está bien? Debe ser mayor, porque dijimos que era por chamo, no quiero que es constante. ¿Está bien? ¿Cuánto debería tener eso? ¿Cuánto? Exacto.
Exacto. Ok. Pero, ¿sí? Sí, sí. Está bien. Marcando. ¿Será? ¿No? ¿Pero tampoco es un parque? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿No?75.75 dividido por 125, de lo que está acá, ¿cierto? Lo que
es lo mismo que, si quieren, los 25.500, son los mismos presupuesto maestro, 1 menos 75.750 sobre 175.875. ¿Ya? Es lo mismo. O sea, esa es la idea de hacer que nuestro cálculo va a ser los cálculos inmediatos. Este tiene un paso más, bueno, este es el tema de usando el presupuesto maestro. ¿Ya? Independiente de cómo esté, independiente de cómo coste, independiente de cómo valorice, independiente de cómo entra el presupuesto. El caso CAP, entonces lo mostré rápido cuando hablemos CAP. CAP funciona así, CPC funciona así, COPEC funciona así. CCU funciona así. No, que funciona así. ¿Cómo? Ah, no, no, no. Perdón. Ahí sí. Ahí sí. Los servicios no es el margen patrimonial. A ver, con el presupuesto maestro, que tengo acá, ya. Yo tengo automáticamente aquí la ganancia por contribución. La ganancia de contribución es la venta de todos los costos, directos. Ahora tengo 75.750, me deja a mí. Esa es la ganancia que me está dejando. ¿Y cuánto estoy vendiendo? 175.875. El costo fijo que tengo que cubrir, 125.000, y me da el valor de venta en pesos. ¿Está bien? El punto de equilibrio. O lo puedo sacar con las unidades y las unidades me dicen que este es el precio de venta y el costo directo. Este es el costo directo, independiente del sistema que yo utilice. O sea, usted parte de la revisa, hice el presupuesto, maestro, claro, costo directo, costo variable, ¿ya? Y el costo fijo que está acá, este es un costo fijo. Entonces, independiente de cómo contabilice, cómo valorice, el resultado es uno solo. ¿Se entiende? Eso. Y lo mismo como el que me hiciste recién. Entonces, si la depreciación está incluida o los gastos están incluidos, el costo de venta, ¿puedo hacerlo o no lo puedo hacer? Y por lo tanto, cuando calculo el EBITDA, tengo que hacer la palabra. ¿Está bien? ¿Ya? Profe, tengo una duda. ¿Qué está haciendo la pauta? No sé. ¿Qué está haciendo la pauta? Entonces yo después el rey la escaneo y cuando hagamos cuarto se la marcho. La pauta es cuando la ¿ya? Ya, ahí está el presupuesto flexible, ajustado. Claro. Esto es los 25.750, pero ya está depurado ya. Porque ya tengo el margen. Este es el margen, ya está listo. Y esta es la venta. Ya está listo. Entonces, miro la información. Claro, lo mismo que esto que está acá. Fíjate. Los 50.500, si quiero utilizar este que está acá, es lo mismo que está ahí. Si utilizo 25, si utilizo el presupuesto flexible de 10.000 unidades. ¿Qué tengo entonces? Tengo 25.500 igual, partido en el margen que me deja al instante, que es 50.500, partido por 117.250. Y es el mismo punto de libre. ¿Ya? El mismo de acá, son igual. Y para sacarlo, si quieren. $59.205, que es exactamente igual para sacar acá de 59.000.
Por eso. Exactamente. Por eso cualquiera que tome, pues, por supuesto, debe tener el mismo resultado. ¿Hasta ahí? ¿Cómo? Independiente de cuál de los presupuestos tome, ¿ya? Si calculo el punto de equilibrio con el presupuesto maestro, tengo este resultado que está acá. O si lo hago con el presupuesto flexible de 10.000 unidades, yo sé cuál es el costo fijo, yo sé cuánto es la ganancia que me está dejando sobre la venta, me da el mismo punto de equilibrio. Mi pregunta es si usted busca ahí tres fórmulas diferentes y no la compra. ¿Perdón? Si usted busca tres fórmulas, usted dice que podemos ocupar cualquiera de ellas. Sí. Lo que pasa es que te dan unidades. ¿Ya? La ganan dentro de precio. ¿Y por eso las dos dan? O sea, si esta que está acá la multiplico con las 11.725, te da el que está allá. Pero que son unidades. ¿Eh? Acá tengo él. Es estrella en venta, 59.000. Exactamente el mismo resultado que está acá, 59.000. Los tres dan, las mismas cifras son todas iguales, una cantidad de 8 pesos. Es genérico, profesor. Muy bien. Pero lo que yo he hecho es el concepto, en el presupuesto, que tengo, lo puedo ver de igual forma, independiente del sistema de costeo que utilice. Eso es lo que quiero transmitir. ¿Ya? Si han pensado en eso, tiene buena importancia para que esto es práctico. ¿Ya? ¿Ah? Exactamente. Sí, vamos a ver ahora. Vamos al real ahora. El real, la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, calcular el costo y uso real de las unidades. Y para eso, lo que ocurrió es lo que está aquí. La producción fue 18.000 unidades y la venta fue los 14.000. Y la compañía obtuvo los siguientes resultados reales. Esto fue lo que consumió la compañía con los valores respectivos. Fueron 5.760 kilos. Ya en materiales fue, el costo de materiales fue 5.750 por kilo. La mano de obra fue 45 millones. Ya a un valor de 12.500 pesos la hora. En circunstancia, que el valor estimado inicial era 11.000 pesos la hora. ¿Está bien? Y técnicamente, lo que se pregunta a continuación, ¿cierto? ¿Cuánto vale el costo real ahora? El costo real cambia aquí, ¿cierto? Utilizamos las cantidades nuevas con respecto a las unidades producidas. ¿Hasta ahí? Sí. Hablen eso que está ahí. Con respecto a las unidades producidas. ¿Está bien? Todas son unidades producidas. Y el costo fijo, ir. ¿Ya? ¿Cuánto nos da? 7.000. ¿Ya? Lo calculan ahora y lo hacemos cuando vamos a mirar. ¿Lo tienen listo ya o no? ¿Atrás? No. Nada. No. Ya. Gracias.
Ya. ¿Estamos? Don Abraham, en materiales, ¿gané plata o perdí plata? ¿Perdón? En materiales. ¿En materiales gané plata o perdí plata? ¿Perdón? Para 18.000. ¿Gané o perdí plata en los materiales? Porque tengo la cifra real ahora, ¿no? ¿Ah? A ver, cuidado, porque claramente con respecto al presupuesto maestro tengo 15.000. Ahora con 18. Claramente todo técnicamente va a gastar más, por fuerza. Pero pregunto otra cosa ahora. Las variaciones van a ser favorables, desfavorables, solo en materia prima, nada más. Solamente en materia prima quiero mirar. Entonces, tenemos lo siguiente acá. Empezamos a mirar. Material directo, 6.000 pesos por kilo. Eso es lo que pago yo. Lo que presupuesté pagar. En la realidad, ¿cuánto pagué? 5.750. ¿Gané o perdí ahí? Gané. O sea, soy favorable en precio. ¿Hasta ahí? Ahora en cantidad, son 300 gramos por unidad. A 18.000 unidades, 320. ¿Y cuánto utilizamos? 5.760. ¿Favorable o favorable? Desfavorable. Son 300 por 18, son 7.000, ¿no? 3 por 8, 24 y 2, 3 por 1, 3, 4 y 5, ¿no? 5.000 y fracción. 5.400, ¿y cuántas consumió? 5.760. ¿A favor o en contra? En contra. ¿Ya? ¿Se entiende lo que está? ¿Lo que dije? Ya. Estamos tratando de entender. Lo que hicimos primero fue sacar el costo estándar por unidad. Sí. Después sacamos un costo estándar, ¿cierto? Dijimos cuánto de costo unitario, 1.375. El precio de venta era 11.150. Dado 11.725. Dado el costo. ¿Hasta ahí? Armamos el presupuesto maestro para 15.000 unidades. Multiplicamos cada una de las partidas por las 15.000. Después dijimos, mire, esto no fue real. Creemos que hay que jugar flexible, el mismo presupuesto maestro y lo adapto para cada unidad, que es 17 y 20. Ahora vamos a decir. Ahora lo siguiente, voy a reducir 18.000 ahora, entonces hago un presupuesto, cuidado. El presupuesto que hemos hecho de 15, que produjo 15, vendo 15. Ahora produje 18. Para producir 18, mirando la cifra, ¿cuánto están ahí? En la lámina. Para producir 18, ¿cuánto pagaste solamente en materia prima? El costo de materia prima es 5.150. ¿Cuánto estimaste pagar? 6.000. ¿Pagaste más o pagaste menos por kilo? 5.750 fue el real pagado. No, está ahí, claro. Exacto. Pero yo voy a sacar. Entonces, lo siguiente: ¿cuánto pagaste por kilo de material?
5.150. ¿Cuánto estimaste en tu presupuesto maestro pagar? 6.000 pesos por kilo. ¿Ganaste o perdiste? Ese asterisco que vimos ayer. ¿Favorable o desfavorable? Favorable. ¿Hasta ahí? Listo. Ahora, eso es el precio. Vamos en cantidad. La cantidad del presupuesto, que dice que va a ser son 300 gramos por unidad. Dado que produjimos 18.000, entonces, ¿cuántos kilos deben de haber utilizado para esas 18.000? 120 gramos. Son 300 por 18.000 unidades, ¿no? 5.400 kilos. ¿Cuántos kilos hace? 5.760. ¿Favorable o desfavorable? Desfavorable. Entonces la suma de los dos es la que tenéis que hacer. El billete. Entonces, pero tengo, ¿te fijas? Tengo un concepto, favorable en precio y un concepto negativo en cantidad. Entonces viene la verdad, dice, ¿dónde apelo? A la producción, porque gastaste más de lo que yo necesito. No entra la presa. El que compró, compró bien. Y sacaste el problema así. El jefe de compra lo sacaste. Exactamente. El jefe de compra se refirió el problema. Tiene premio. Y el de producción, no. Se va a estar tirando la unidad. Eso. Más o menos. Cuando lo explica. No, está bien, lo empiezo a explicar ahora. ¿Va a haber ayudantía? No, ¿quiere ayudantía? Sí, ¿verdad? ¿Tú me dijiste? Sí. No, después de pagar el rey. Ya. La cuenta sí. O sea, es que lo mismo que esto. Favorable. Mira, ya explica, no me explica nada. ¿Ya? Está bien. Después. La cuenta sí. Gracias. ¿Ya? Entonces, repito ahora. En materiales, la empresa, si produce 18.000 unidades, quiere decir que en materiales le han robado ¿cuánto? 300 gramos por 18.000. Y eso nos da 5.400 kilos. 300. En plata, ¿la empresa cuánto pagó? Pagó 5.750 pesos por kilo. ¿Hasta ahí nomás? Sí. Entonces digo lo siguiente, y después voy a hacer un chupo rápido. Entonces, te digo, a ver, ¿cuánto estimaste tú? 300 gramos de presupuesto maestro para 15.000 unidades. Perfecto. Ahora digo lo siguiente, ¿cuántos kilos usamos? 0.32 gramos. 0.32 gramos. 320 gramos. 320 gramos. O sea, de los 5.760 utilizaste para 18.000 unidades. ¿Cuánto en tu presupuesto estimaste que utilizar en total para 18.000 unidades? 5.400. ¿Está bien? Y utilizaste 5.760. Quedaste en contra en. Quedaste en contra en. 360 kilos de más. En contra. Después vamos a cuantificar. Quiero el concepto primero. Después, ¿cuánto estimaste pagar por kilo? 6.000. Estimaste pagar en el presupuesto 6.000 pesos por kilo. ¿Ya? La estimación del presupuesto dice 6.000 pesos por kilo. ¿Cuánto efectivamente se pagó? 5.750. Por lo tanto, me gané 250 pesos por kilo. Entonces tengo una variación desfavorable y una variación favorable. La suma de las dos es la que vamos al presupuesto. Pero tiene separado ahora, acotado las unidades. Lo que pasa es que el jefe de compra compró bien. Bien. ¿Y el que produjo? Mal. Listo. Sí, se separa la explicación. Eso es lo que va a ser la misma producción. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. ¿Pero no es mejor calcularlo unitario y no por kilo? No hemos hablado, sí. Pero para efectos, para alguien que trabaje con estos datos, si lo ve por kilo, no es como. No, por kilo. Ah, no, sí, claro. Por unidad. El costo estándar es el costo real, es unitario. Bueno. Entonces, calculamos el costo real. El costo real son 5.760 kilos y utilizados para 18.000 unidades. Son 320 gramos.
eso gastamos por unidad. Y por ende, los 320 gramos por los 5.750 pesos que van en el kilo, tengo un valor por unidad de 1.840 pesos. ¿Cuánto estimé por unidad yo? Vuelvo arriba y estimé en el presupuesto 1.800. Y la unidad, en resumida, me salió más caro por 40 pesos, pero salió en contra por cantidad versus precio. ¿Está bien? Entonces esos 40 vamos a descomponer. La mano de obra, ¿cuánto gastó la compañía? Gastó 45 millones. ¿Y cuánto efectivamente pagó? Pagó 12.500 pesos la hora. Por lo tanto, ¿cuántas horas se trabajaron? 3.600 horas. Y por cada unidad, entonces fueron 0.2 horas. ¿Cuánto establecía el presupuesto? El presupuesto establecía 0.25 horas por unidad. Y en circunstancia, la compañía trabajó 0.20 por unidad. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Con respecto a al valor de la unidad ahora, son las 0.2 horas que efectivamente gastó. Y pagó 12.500 pesos la hora. ¿Pagó bien o pagó mal los 12.500? Voy ahora al inicial. ¿Y cuánto dice que hay que pagar? 11.000 pesos. Y pagó 12.500. ¿Positivo o negativa la variación? Negativa. ¿Está bien? Entonces tengo variación positiva en cantidad y variación contraria en precio. ¿Hasta ahí? En los costos de fabricación variable, se incurrieron 25.2 millones de pesos. Y dado que el driver son las horas, entonces pagué en forma real, de acuerdo al driver, 7.000 pesos la hora. Para producir las 18.000 unidades, desembolsé esta cantidad. Y en términos de hora que calculé anteriormente, 3.600, pagué 7.000 pesos la hora. ¿Cuánto establecía el presupuesto pagar? 8.500 pesos la hora. ¿Gané o perdí? Gané. Favorable la variación. ¿Ya? Y por ende, ¿cierto? El valor que me salió a pagar por las horas, perdón, por el CIF variable por unidad es 1.400. ¿Cuánto estimábamos total entonces antes? 8.500 multiplicado por 0.25. 0.25. Estimamos pagar 8.500 por hora multiplicado por 0.25 la hora por unidad. 2.125. Y terminamos pagando 1.400. ¿Favorable o desfavorable? Favorable. Esto lo voy a ordenar después. Estoy explicando el concepto. Lo voy a ordenar después la cuantificación. Con respecto al costo de fabricación fijo, ¿cuánto fue el desembolso? 24.000 en vez de 25.500 que tenía estimada la compañía. Para las 5.000 unidades, el costo fijo unitario es 1.300. ¿Cuánto era anteriormente? 1.700. Que hemos calculado acá, 1.700. Que eran los 25.5 millones sobre los 15.000 unidades que tenía el presupuesto maestro. Y en ese total me da 7.073 pesos la unidad. ¿Hasta ahí? Por ende, ahora el estado resultado presupuestado, dado que produje 18.000, pero voy a vender 14. ¿Cuál va a ser? Va a ser los valores que están acá, ¿o no? Va a ser cada uno de los valores unitarios que calculamos multiplicados por los 14.000. O sea, este valor de 25.760, ¿cómo se calcula? 1.840. ¿Cuál es el costo de mano de obra? 1.840 por 18.000. ¿Cuál es el primero? Ah, para el primero, en kilos. 1.840 por 14. Bueno, en materia prima vale 1.840. Ahí está. Salió en materia
directa salió 1840 multiplicado por 14.000 unidades y eso nos da 25.760. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, el presupuesto ahora real o valor real que tengo es este que está aquí. El que vamos comparando, el flexible, ¿cierto? Y el real. La mano de obra, ¿cuánto sale? Los 35. 2.500 por 14.000. La mano de obra sale. 2.500. 2.500 me sale valor por unitario. 2.500 por 14.000 la unidad. 35. Y nos da los 35.000. ¿Hasta ahí? Sí. Ya. Triple 2 de la siguiente pregunta es calcular el nivel de desviaciones. Vamos a la pregunta, decía calcular las desviaciones estáticas y las reales. ¿Y eso con respecto a quién? ¿Perdón? Ya, vamos a la desviación. Ya, vamos a la desviación, aquí está. Empecemos a jugar. No tiene razón. ¿Ya? Era 18.666, ¿no? Está el resultado. Real, ¿cuánto es el real? El que cobró acá, lo metido, 151.200. Ahí está real. ¿Cuánto decía el maestro? 175.875. Nada, se puede ayer. ¿Cómo? Nada, es lo de ayer. Son 18. Sí. Son 14, son 18, multiplicado por 18. ¿Vamos? ¿Está bien? Por todos lados y lo podía tocar.
Ya, aquí está. Vamos, entonces, la deviación del real contra el maestro. Ahí está. Desfavorable respecto a la venta, porque vendimos menos del presupuesto maestro. Vendimos 14 y no 15. El maestro está hecho con 15.000. Ya, la mano de obra real, dado, ¿cierto?, el estado resultado que tenemos, no va a dar favorable. ¿Cierto o no? Sí, porque vendí menos de lo presupuestado. Por lo tanto, todas las variaciones van a ser técnicamente favorables. Sin embargo, el resultado final es desfavorable. Pero es mejor el margen. ¿Perdón? Es mejor el margen. Ojo ahí. El mejor es margen, ¿cuál margen es mejor? De contribución. Porcentualmente. Ah, pero. Bueno, depende de los resultados que nos dio favorable el precio y cantidad de cada uno de los elementos de costo. Aquí, total da. Como los variables todos mejoraron, todos son favorables, el margen obviamente es mejor. Es menos plata, pero mejor en términos porcentuales. No me creo. ¿Es flexible? No, ¿cuánto? Sí, era casi igual, ¿sí? ¿Ah? Era casi igual. El mío 47. Ya, pero el anterior era... 43. 23. Sí. Ah, bueno, para mi jefe, ¿no? ¿Ya? Entonces, la teoría, el margen de 70.8 versus 75, estamos desfavorable, el si fijo es favorable, y el resultado operacional es 46.8 contra los 50.25. ¿Hasta ahí? ¿Sirve o no sirve esto? Y así, si yo lo veo, termino de margen, sin utilidad gano más, utilidad operacional, porcentualmente gano más, produciendo menos. Por lo tanto, soy más eficiente, ganando más plata con menos producción. Por lo tanto, el resultado ser desfavorable es favorable. Ahora, respecto al maestro, obviamente hay derivaciones que son desfavorables, pero lo estoy cumpliendo el maestro. Entonces, hay varias aristas ahí en el modelo. Yo listo de eso. O sea, para mí yo me quedo con la real. Para mí es favorable, dado que tengo mayor margen de contribución, tengo mayor utilidad operacional. Eso como conjunto de empresa. Si lo vemos a nivel de producción solamente, la unidad de producción, nada más. ¿Está bien? ¿Está bien? El problema está en la fecha. O sea, es que allá quiero llegar. O sea, si esto lo separo por centro de responsabilidad, venta es una unidad. Eso está mal. Y con respecto a la misma organización que hago hacia abajo, todo el sistema queda como entredicho. Pero al fin de cuentas, la gente de producción, ¿cómo lo hizo? Bien. Eso es lo que estamos diciendo. En el overall, en el total, te sale que no. La compañía, porque está contra el maestro, ¿está bien? Pero si tú quieres medir por cada una de las unidades, por cada centro de responsabilidad, el distinto resultado del análisis. ¿Está bien? Pero eso está diciendo simplemente porque los costos reales salieron menos que el maestro. La utilidad operacional sale lo menos que el margen. Eso es como total. Sí. Pero la área de producción. Ahí se dice mejor. Solo si tiene gran menos que el maestro. No depende de las unidades. Ella le costó más barata la unidad. Bueno, lo vamos a hacer y vamos, por eso estamos viendo la comparación. La comparación del maestro tiene ese problema. Entonces todo el mundo cae en el mismo paquete, lo cual no es correcto. Entonces, yo creo que es mejor porque en realidad sí que me ha primero que dio media unidad, que además más mala tal vez a otro peso la que está. Ya. Seguir pagando para los comerciales. Porque la. ¿A cuánto vendieron de ellos? Vendieron menos, ¿no? A ver, el denunciado dice que fue vendido a 10.800. En circunstancia, en la estimación que hicimos en el presupuesto era de 11.000. O sea, vendimos menos y vendimos más barato. Y eso
a rato todo se va, porque es la primera línea. ¿Está bien? Ya, eso es lo que sale aquí. Sin embargo, entonces, más que porcentaje, de adaptar el presupuesto maestro al flexible. Y aquí está el nivel 2, que hablamos. Nivel 1 directamente con el maestro. Real versus maestro. Nivel 2, tengo el maestro, tengo el flexible. Y explico, voy aquí, ¿de qué se llama hoy ahí? Explico la diferencia con respecto al maestro. Ahora, el flexible que tengo aquí, ¿con cuántos días los tengo? Con 14.000. Que es 14.000 en real que está acá, ¿no? Entonces, las variaciones que obtengo acá se deben a dos razones. Una es la diferencia del maestro de 15.000 a 14. Y aquí está la diferencia. Y ahora tengo 14 con 14, ¿no? Para diferentes precios. ¿Está bien? Entonces, la primera parte neutralizo el tema cantidad. Y en la segunda parte ataco el tema precio. ¿Está bien? Sí. Eso. Entonces la compañía en ventas esperaba vender 15.000 unidades a 11.725. Y vendió 14.000 unidades a 10.800. Entonces claramente tengo una desviación con respecto al maestro. Ahora digo lo siguiente, en el flexible que tengo aquí, ¿qué tengo como parámetros? Para los 160.150. Esta es la ventaja del Word aquí con Excel. Tengo las 14.000 aquí. ¿A qué valor? 10.725. 11.725. ¿Está bien? El real lo tengo a 14.000 a 10.800, ¿está bien? Y el maestro lo tengo a 15.000 a 11.725. ¿Estamos? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Voy a comparar la primera línea. La primera línea, lo que tengo es dimensión de qué? De unidades. No, cantidad. Tengo 11.725. O sea, aquí tengo cantidad, que justo, por hacerlo más fácil el ejercicio, lo entendamos, que justamente 11.725, que es lo que es el precio, ¿no? Por 1.000 unidades. Por las 1.000 unidades. Por lo tanto, la desviación que tengo aquí es cantidad. Ahora, ya pivoteé en cantidad, neutralicé la cantidad y me quedé en 14. Y ahora comparo con 14. Ahora comparo precios, 10.800 y 11.725. Y tengo variación precio. Por lo tanto, la desviación que tengo acá es por tema de cantidad. Y lo tengo que está acá es por variación precio. ¿Se entiende? Dicho eso ahora, todos los costos, los tres costos que tengo aquí, los costos directos por lo menos, los tres costos directos con respecto al maestro, era favorable. Ahora, cuando pasé al flexible, estas son las unidades que me dieron. ¿Y qué es lo que era este flexible? Eran las 14.000 que produje y vendí al costo estándar. ¿Está bien? No, al costo por, real. Al costo estándar. Piensa que del maestro al flexible, lo único que cambié fue la cantidad. Dejé el precio estándar de venta constante, igual el costo estándar constante. En el de flexible, a pasar al real, el costo de materiales pasa de 25 a 25.7, por ende la variación es desfavorable. O sea, la verdad pareciera ser que la gente que compró materiales compró bien con respecto al maestro. Claro, estamos comparando dos cosas distintas. Hay una cosa, una mezcla entre precio y una cosa cantidad.
al descomponerla, claramente la gente de material directo es desfavorable a la variación en términos de consumo, costo de producto. ¿Está bien? Entonces las dos cosas, cantidad o precio. ¿Está bien? Desfavorable igual la gente de mano de obra. Desfavorable a la gente de mano de obra. ¿Ya? Y lo mismo con la gente de SIF variable. ¿Está bien? El fijo aquí quedó y acá tiene el variable real con el ajuste que tengo que hacer contra. ¿Ya? Pero tengo una variación favorable ahí. ¿La mano de obra no puede ser favorable? El costo monetario era normal 500 versus 2.125 del marco. Vamos a componer los jueguitos, lo voy a componer. Fue más eficiente. Cristian, ahora viene. Por lo tanto, ¿cierto? Si miramos mano de obra, vuelvo al tema, es desfavorable el maestro. Desfavorable el maestro, el 2.700. Pero si lo hago flexible contra el real, es más favorable todavía. Más eficiente la gente. ¿Está bien? En el caso de ayer, que comparamos, ¿qué comparamos? En el caso de ayer. ¿Cuál? El caso de Whisk Calculero, ¿no? ¿Está bien? Es el caso de ayer. ¿Cómo estaba hecho ese? ¿Cuál es la comparación que se hacía en el Whisk Calculero? El real con el. Era, cuidado, era real y estándar, decía, perfecto, pero ¿cuál era? El maestro es flexible. El maestro. El maestro. Porque tomaban el maestro y lo dieron por 12, ¿no? O sea, y lo comparaban por mes con respecto al real. Entonces, ¿qué pasó en ese caso? ¿Cuál es el problema? Que comparó el maestro a nivel 1 contra el real de golpe. Y tengo variaciones. Por eso la raíz se mandó a la cuadrada. Decía, porque mire, ¿cómo ajusto el volumen? No es que mire el volumen de ajuste con respecto a lo que estoy midiendo. En este caso el maestro está con 15 y el real es con 14. Por lo tanto, adapto a todo a 14. Y luego mido, comparo y recompenso. ¿Está bien? Ahora, esa variación está aquí escrita en esta fórmula que está acá. A mí me cargan la fórmula. Pero prefiero usar la intuición. ¿Ya? Usemos la intuición rápido. Y lo que vamos a hacer es explicar quién ganó con qué, porque cada uno tiene su responsabilidad aparte. Está puesto ahí abajo, pero lo escribí de forma simple. La variación que yo tengo en las ventas, en el maestro, ¿cierto? Y en el real. ¿Está bien? ¿Ya? Son 15.000 a un valor de 11.725 y tengo 14.000 a un valor de 1.800. Y el flexible, ¿lo tenemos a cuánto? 14.000 a 11.725. ¿Hasta ahí? ¿Puede decir que este es real? ¿En qué? En cantidad. Y este es precio real. Perdón. Estándar, estándar. ¿Acá qué tengo? Real. Tengo cantidad real y precio real. ¿Y qué tengo acá? Cantidad real. Tengo cantidad real. Precio estándar. Precio estándar. ¿Estamos? O sea, nosotros medimos a primer nivel esta variación. ¿Está bien? No.
al real. Entonces, vamos a hacer lo siguiente: PR por QR menos PS por QS. ¿Hasta ahí? Sí, la desviación. ¿Hasta ahí? Sí. Tengo eso menos eso. Ahora voy a agregar esta parte que está acá. Si yo le sumo y le resto, da lo mismo la estructura que haga. PS por QR. ¿Hasta ahí? Me subieron hasta el mismo término. ¿Qué me queda esto? Me queda PR, QR, PS, QS. Más PS por QR menos PS por QR. ¿Hasta ahí? ¿Qué hago ahora? No es PR por QS. Da lo mismo. Puedo usar cualquier lado, pues sí, dale, puedo usar cualquier lado. ¿Cuál? ¿Por eso sumo cero? Por eso, esto suma y restar cero. Sumo y resto cero. Voy a factorizar algo. ¿Está bien? No, pues se vea que no va. El efecto práctico del flexible es como sensibilizar la cómo estuvo la producción con respecto a la realidad. La producción y venta, las dos cosas. No, que yo la venta ya sé que no tengo que hacer nada para saber que estuvo en pesos. No, está bien, pero igual tienes que hacer un comparativo. Por eso te mostré. Si lo que pasa es que el problema que se me genera es que si yo soy el viejo de producción, te digo, oye, pero si yo hice 18.000 unidades cuando hice 14.000, tú no vendiste. Entonces, por eso me complica. Yo entiendo la sensibilización, pero porque uno podría decir, no, estuvo desfavorable, por ejemplo, las materias primas. Por eso que el gallo hizo muchas más unidades. Pero me estás comparando real o flexible o real con el maestro. No, el real con el flexible. No, entonces, ahí no. Porque efectivamente en el flexible tengo las 14 unidades. Y el costo de materia prima es que las 14 unidades, independientemente de que hayas producido 18. Ah, ya. ¿Está bien? Sí. Se supone que las otras 4.000 están en inventario, ¿no? Sí, sí. ¿Está bien? Sí. Están en inventario. Sí, dejaste 4.000 unidades en inventario. Mira lo que te has pegado ahora. El siguiente pedido hace lo mismo. Produces 18 y vendes 14. Te quedaste con 8 inventarios, ¿no? Sí. Las 4 anteriores más las 4 nuevas. Sí. Y ahora tienes ahora un flujo de costo, que van a dar la venta siguiente, promedio o fin. ¿Eh? Sí. Tenía otra explicación posterior. Sí. ¿Ah? Pero aquí dice estático. Sí. Ya, hasta ahí voy a juntar S con PSQR, ahí está. Y voy a juntar S con S. ¿Eh? ¿Y qué me queda? Me queda PR, QR menos PSQR más PSQR menos. Ahí está. ¿Ves qué fácil? No tiene. Ahora, ¿qué hacemos? Ahí está. Y por ende, aquí tengo variación, precio y variación, cantidad. Que es exactamente lo que está escrito acá, que yo creo que después de mañana se van a acordar lo que está escrito ahí. Está bien, porque es como que es palabra. Pero sí se puede hablar de esto, que es bastante simple. Yo guardo las dos puntas, aquí está el maestro con el real.
y le agrego algo, puede haber sido PR, puede ser AP. Le sigo, ¿no? Pues cualquiera de los términos de donde nos queda, lo mismo. Y ya lo ejercito automáticamente. Entonces, tengo una variación de cantidad y una variación de precio. Por lo tanto, si yo quiero mirar ahora uno. 2-0. ¿Y costó algo, no? Nada. Nada. Entonces, lo que tengo acá, ¿cierto? La eficiencia en materias primas y el precio en materias primas. Cantidad real por cantidad, menos cantidad estimada por precio estimado. Precio real menos precio estimado por cantidad real. Eso está escrito así, pero conceptualmente es más simple verlo así. Por lo tanto, si quiero ver los materiales, y miren la hojita ahora, hagamos la variación de materiales. Y ahí con eso no tengo ningún problema. Toma. Yo tengo un actualizado automáticamente. Entonces, hagan el ejercicio ahora con materiales directos. ¿Cuánto gané o perdí favorable o desfavorable? Ya sea en precio o ya sea en cantidad. Duele. Y el hojita, resumen, tiene otro resultado para ser claro. Lo que hay que hacer, dado que viene la solución ya, ¿cierto? Está todo calculado, es juntar y explicar cuál fue toda la variación que tengo aquí. Que es exactamente la misma que vamos a llegar cuando sumemos todo, vamos a llegar a los 560, a los 3500 y a los 3150. Vamos a llegar a esa cifra. O sea, ahí no está abierto. Lo que nos correspondería ahora sería hacer un clic en material directo y abrir en dos partes. Esa variación favorable, desfavorable, se separa en dos. ¿Ya? Estamos, eso. Y para eso utilizamos la cifra que está acá.
¿Cuál es la cantidad real, don Carlos? Ahí está toda la información. 5.760. Me pregunté. Menos. Peso real. El peso real, 5.750. Menos 6.000. Y ahora esto. 14.000 partido en 18.000. Ahí está la primera. Intuición ya casi, ¿no? Se ve que intuición siquiera es memoria. Es como casi lógico nomás. Repito, quiero que 5.760 son los kilos. Son los kilos usados. Producidos. Para la producción completa. Para la producción completa. ¿Está bien? Estos son 18.000. Entonces igual que vamos a hacer 18, 18, 18, 14. Vamos a explicar los peritos. Entonces tengo 5.760 kilos para 18. No importa. 5.760. Ahí está la cantidad real. 5.760 kilos. ¿Cuál fue el precio que se pagó por kilo? 5.150 por kilo. 5.150 por kilo. ¿Cuál era el valor estándar cuando explicaban el presupuesto maestro? 6.000. 6.000 pesos. Perfecto. Sin embargo, esto que está acá es para la producción de 18.000 unidades. En circunstancia que el real vendido es 14. ¿Hasta ahí? ¿Dudas, consulta de eso? No. Ya. El siguiente, PS por QR menos QS. 6.500. El peso estándar es 6.000 pesos multiplicado por 14.000. La cantidad real se debe usar la misma cifra, ¿no? 5.760 kilos menos el estándar. 300 gramos por 14.000. O, porque este que está acá, estos 5.760, ¿por cuánto es? Por el 18, ¿no? O sea, lo que iba a hacer, lo voy a hacer igual que esto, ¿me siguen o no? Para no cambiarme de formato. Entonces, estos 5.760 kilos fue para 18.000 unidades producidas. Menos. ¿Qué decía el estándar? El estándar decía que eran 300 gramos y como produje 18.000 son 5.400 kilos. ¿Y esto? ¿De dónde sale 5.400? Esto es donde sale 300 gramos por 18.000 unidades. Y ahora esto multiplicado por 14.000 sobre 18.000. ¿Está bien? ¿Ves que no es difícil? No es difícil. ¿Tú ustedes saben? Ahí se enreda, este sencillo se enreda. Usted le pone esa fórmula abajo y sale por ahí. ¿Dudas, consultas? No sé, pero antes de salir, ¿dudas, consultas de esto nomás? No sé, no sé, vamos a ver. ¿Dudas, consultas de esto? Es lógico, ¿no? Es lógico, siento, es lógico. Pero bueno, ¿de toma? ¿De toma? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué este análisis en el fondo es? La última línea que no
porque le diría que efectivamente va a decir, yo lo busqué, hay que ver cuál es la variación de precio que está utilizando. Claro, entonces, exactamente, lo que aquí te va a saltar, le va a salir favorable una, de partida que te sale, ¿qué cosa aquí? ¿Desfavorable o favorable esta? Desfavorable. ¿Y esta que te sale acá? Este es estándar, ¿no? Desfavorable lo que es. Las dos serán desfavorables. ¿Está bien? Entonces, la gente de materia prima. Exactamente. Exactamente. ¿Quién te está arrastrando mal resultado? Y a eso lo. ¿Ah? O sea, gestión es control. Y control es explicar. Pero claramente, claramente no lo ¿está bien? Vamos a café y volvemos. Y un brillo con a la gente que se dedica a la venta. Que es de venta. Si no, puro pasar me dijeron que hagamos una más flexible, por supuesto flexible. Con todo respeto. Santander, el Pablo Correa.
para el bueno igual se te va a pasar también. También para la... Sí, hace clase de economía, sí, hace clase de economía. No está con el consultor, no está con el consultor. ¿Hay otros favores que usted se quiere ir? Porque ese tipo tiene que ser que sea obligado, ¿no? Y eso porque no es como el de riesgo, como el mismo dice que sí. O sea, riesgo dice que sí, o sea, tú presentas toda la relación, riesgo dice que sí, o sea, cada cliente aquí va a mirar. Se tiene que hacer pero de riesgo de la gente. De también. Claro. Yo dije, es un chico que es de riesgo, ¿no? Que es de riesgo igual. ¿Está hecho, Santo? Sí. ¿Tú los reportes que se hacen? Señor, señor, la habitación. Claro, entonces se tiene que estar tratando de funcionar en Estados Unidos. Se lo sentará aquí. ¿Es de peso de cambio? ¿Es de peso de cambio? ¿Es de cambio? Entonces, reporte la medicina y ya vamos a la máquina de la vamos a la máquina de la todo para hacer el reporte y tenemos que volver a la tarde y otra en la mañana. Volveré. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué claro, los comerciales venden el riesgo tiene su impuesto. Aquí es fácil, porque no hay la carpeta que no hay la idea de riesgo. Pero lo mismo lo sigue, lo sigue, lo sigue. Pero claro, que se dice nada. Vaya a pasar el servicio militar en un tiempo, pero no hay. Sí, lo digo ya. No es fácil. Nosotros que lo vivimos ahí. Ahora está en cuatro paredes con la misma gente, ¿no? O sea, te empezaste mal con el jefe de unidad viejo y está en la voz hermano. Y ahora te empecé a la zona y dices, no te digo, no te digo, no. Yo no. Sí, no es como un caso que. Que está ahí presentando la cartera, no, 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 ya, no, que riesgo de echarle un par arriba, sino que la de las manos. Que las manos que veo son todo, ¿no? Pero que riesgo está sonado, porque hay gente siempre. Eso no habla. Pero yo me hablé de riesgo, me tengo un tipo de ahí me cuenta, claro, de Marcos Santander. Es un cliente grande, tenía colocaciones que se me dio, se me dio. Entonces, ya, dice, cuéntanos qué hace la empresa. Y dice, página 4. Entonces, caché que está empezando, se va a caer en página 4. Se puede. Ya, pero. Empieza a hacer. Okay. Ya. ¿Cuál es un negocio que yo? Página 7. ¿Estándar? Bien, estoy preguntando. Si te lo lleno fuerte, si te lo lleno fuerte, está en diagrama, si hubiera una. Si explicaba con texto, si te ha explicado un diagrama, y hold, claro, está dando. Se va dando que viene de hold, me gusta con esto. Está para la sala donde. Ya, no quiero decir. Ah, no, 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 pero los precios son distintos, señor. Gracias. Ya, muchas gracias. No, se queda un momento. ¿Sabes qué? Mira, ¿cómo la voy a hacer? Sí, ya
¿Seguro?
¿Cuántos son los precios? La caja no está 40 lucas.
¿Sabes qué más? Uso la página que me trae la carga de Estados Unidos. Y nos vamos igual. Para terminar, los 5.760 kilos multiplicados por 56.000. Y eso por 14 y 18 nos da 1.120. Esto voy a explicar la lógica, ¿ya? Calculo la variación cantidad hora, tengo 6.000 que es estándar, y la cantidad real son 5.760 kilos y 5.400 lo sacamos de 0.3 por 18. Ahora multiplico por 14 y divido por 18. Y me dio el resultado 1.680. ¿Cuánto me da la suma de un favorable y un desfavorable? Desfavorable. Entonces, la cifra, eso por eso tengo que hacer este quería hablar de materia prima. Una vez 560 la variación desfavorable. ¿Pero por qué fue desfavorable? Ese resultado final. Desfavorable. ¿Pero fue favorable en qué? En precios. O sea, compraron bien. Alguien compró bien. Y alguien trabajó mal. Eso es lo que quiero terminar. Entonces hay distintos responsables en cada centro de responsabilidad. Compramos bien, usamos mal. Usamos más kilos de lo que se nos costó. Compramos más barato de lo que estimamos. Y esa variación me queda favorable, desfavorable, desfavorable. En el caso siguiente, que se lo dejé aquí, que es mano de obra. Mano de obra tiene una variación favorable de 3.500, ¿no? Favorable de 3.500. ¿Ya? Y esa variación, ¿cómo es? La cantidad de horas, 3.600 horas, que son las cantidades reales utilizadas, ya, por la variación de precios, que el estándar era 11.000 y el real pagado fue 12.500. Por 14 y 10 por 18 me da 4.200. ¿Favorable o desfavorable? Desfavorable, porque el estándar es inferior al real, desfavorable. En términos de cantidad, ¿qué tengo acá? Tengo 11.000 en precio estándar, desde acá, ¿cierto? Estamos siempre cruzados. 3.600 son las horas reales y el estándar decía que era 0.25 por cada unidad, con las 18.000 unidades, me da 4.500. Y esto ahora lo multiplico por 14 y 18, lo que efectivamente vendí con respecto al cálculo que está hecho, que son la producción. Y ahí tengo el ajuste hecho para el flexible. Y la variación me da. Menos. ¿Me da favorable o desfavorable? Favorable. Por lo tanto, con los mismos conceptos, en precio pagué más, pero en eficiencia gané. Y la variación 4.200 desfavorable, el precio 7.700 favorable, nos dio los 3.500 favorables. Y ahí están los 3.500 favorables que está ahí. O sea, entre comillas, al presupuesto le falta 8 aberturas más. Y llego a cada uno de los centros. Eso es lo que yo decía. Voy abriendo la medida que voy armando que cada centro me va construyendo este comillo. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Ya? Y eso es lo que está puesto aquí. Que es como palabra. Pero es el resultado que uno va aplicando directamente, aplicando el concepto de variación. Y hacer ese cálculo arqueológico. ¿Ya? Y ahí está. Y se termina para todo el ciclo normal. ¿Está bien? Ya. Les tengo un material aquí que nos dejan entregado, ¿ya? A lo mejor si no lo tocan, voy a ver ese tema bien, y se lo voy a pasar después al final de la clase. Vamos al caso ahora. Están todos haciendo en el caso. ¿Ah? ¿Cuál?
Ya, alguien que me cuente el caso y lo voy a orientar. Lo voy a orientar porque justamente hay varias dudas, consultas, porque ya sabemos, así que. Y después de eso hago el control, que tenga claro el que. ¿Ya? Ya, alguien me cuente el caso. ¿Ah? Nadie lo leyó. Carla. Ahí hay tres, ¿ya? ¿Cierto? Y estructuralmente estaba conformada por cuatro divisiones, una por cada unidad de, o sea, una por cada producto, y además había una cuarta que vendía al detalle. Detallista. La detallista. ¿Ya? A la vez decía que estas tres unidades, ¿cierto?, vendían a la planta, teniendo clientes, la planta y los fabricantes originales. Y esta detallista solamente vendía, se confirmaba con ventas nacionales dentro de Estados Unidos, obviamente, y el extranjero. Además, tenían ventas internas entre ellas, o sea, las tres que vendían internamente a esta unidad de detallista. ¿Detallista? ¿Cierto? Y ellos tenían como objetivo vender todo. Además, estas tres unidades trabajaban con su cliente en desarrollo de productos nuevos, innovación, etc. El caso. ¿Tenían la opción de, por ejemplo, transmisión, vender a tercero o no? Sí. O sea, ajeno al grupo. Sí. ¿En sentido también? Sí. ¿Pregunto? Sí. No. ¿Tenían el detalle? ¿Está bien o no? Sí. ¿Está bien? Sí. O sea, lo que quiero transmitir es que nadie construye algo pensando en el producto final. Cuando parte. ¿Está bien? O sea, entonces, las tres unidades que se fueron, que están creadas aquí, ¿cierto? Hablemos de ascendido, por ejemplo, ¿ya? Este ascendido se creó para quién en su minuto. Para venderse a cualquier fabricante de vehículos, ¿no? ¿Me siguen o no? Sí. Después el tipo se va integrando, ¿cierto? En la medida, ¿cierto?, que ve y crea transmisión, porque el mismo que cliente que le compra el sentido le compra transmisión.
Entonces, estas tres unidades técnicamente, ¿cierto? La lógica de creación de negocio, ¿cierto? Que dice que estas partieron vendiendo, por eso tienen venta interna, por eso pregunté rápido y venta externa. Entonces, estas tres unidades que le entregan acá a detallistas, ¿cierto? ¿Se autoabastecen o no se autoabastecen? ¿Son centros de responsabilidad de qué tipo? De utilidad. Eso es lo que yo transmito, ¿sabes? Eso es lo que yo preguntar. O sea, ellos se manejan de forma autónoma, entre comillas, ¿no? Porque pueden vender externamente o internamente. Y a la vez detallista puede salir a buscar afuera, ¿no? También podría, sí. ¿Está bien? Entonces, las cuatro condiciones se manejan. Pero no se lo permite. Ah, ya, ok. No se lo permite. No se lo permite. No puede comprar fuera. No, ahora tengo este detallista que le entrego, pero el precio que le entrego es el mismo que puedo salir afuera, ¿no? Claro. O sea, cobro el costo oportunidad para efectos prácticos del precio venta mercado. Pero el precio mercado es el mercado. ¿Ah? Y ahí puedo cobrar. Yo partí por acá primero. Estas tres unidades le pueden entregar este perfectamente. Sí. O salir afuera a venderla. Sí. Que fue la génesis con la cual se crea un negocio. Eso es lo que yo transmití un poquito. ¿Ya? Posteriormente, detallista se dedica a fabricar el producto final. Sí. Claramente por gestión de compañía, la que le compra las tres anteriores. ¿Cierto? Es obvio. ¿Y cuál es el problema? Ninguno que le compre, porque si la otra tres le vende a precio mercado, no hay daño para la compañía. Correcto. Al contrario, los clientes siguen siendo autónomos, independientes, toman decisiones en base a los resultados de ellos, ¿cierto? Y eso favorece a la compañía. Ahora que detallista le pueda comprar, voy a hacer la pregunta. Ahora que el detallista salga al mercado a comprar las partes o no, que justamente hay un comentario en el caso, ¿cierto? Uh-huh. Puede salir o no puede salir, supuestamente. ¿Pero generó un problema que salga a comprar? Sí. Sí. ¿Cómo es? Hoy día el tema relacionado con la marca, ¿ya? ¿Cómo está el resultado? Estaría vendiendo el producto de la conferencia. De la compañía. Estaba aquí en el mercado, no tanto la compañía. O sea, pues, si fuera una unidad diferente, con una parte diferente, Chocofar vende. De chubia a todas las farmacias. A todas las farmacias, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Pero ahí yo siento entonces que de ahí está el cliente cautivo. De la tarjeta, claro. Es un centro de beneficio igual. Depende de lo que los otros le vendan, porque también hablaba el caso de que muchas veces necesitaba más y ellos preferían venderle al de la carta o al fabricante y más él. Pero si el detallista paga precio mercado, ¿hay algún problema que no salga a comprar afuera? No. O sea, no tengo nadie por la gestión, ¿me sigues? No. No, está bien, pero la coerción me genera un problema de resultado, eso es lo que quiero transmitir, ¿está bien? Porque compra peso mercado, sin problema. El precio que yo estoy comprando en el sentido es el mismo que puedo conseguir afuera. Ahora, que no quiero que salga otra cosa, pero el mismo precio. Por lo tanto, los resultados son válidos igual. Pero por eso, digamos, si lo compra afuera, se le dejan el costo oportunidad de comprarle ni afuera. Por lo tanto, no lo compra. Pero Autocam le compra a cualquiera que le presta el mejor precio y que tenga la mejor calidad, o se amarra a algún otro proveedor que esté definitivamente no es rentable. Pero es que hay un tema que Autocam no lo sabéis que es esto. Si no es, es Autocam. También se contraponía el tema de que la gerencia estaba imponiendo a esta unidad de que incrementaran en bicicleta, porque no estaba muy claro ese párrafo, en un 50, llegar a un 50%. Pero ese 50% de ese cumplimiento estaba amarrado a otras unidades.
Aparte de la imagen, yo creo que también incluía que estaban tan sobreestoqueados que le convenía a la empresa que el, o sea, que el detallista no saliera a comprar afuera. Porque tenía que comprarle a las otras tres unidades con todo el stock que producían. Me imagino. Algo es algo así. ¿Era un problema sobre stock? No me digan que el problema de inventario que se acumula o no. ¿Cuál es el problema que genera el sobre stock dentro de la evaluación de que había en la compañía? Flujo. ¿Por qué? Porque mayor activo neto. Mayor capital de trabajo. ¿Ya? Y voy a tener una rentabilidad menor. O sea, ese sobre todo genera un problema. ¿Está bien? Ya, ok. ¿A quién se vendían las partes? Ya lo vimos recién, ¿cierto? Conversamos ese tema. ¿A quién se vendían las partes? Pero el stock lo medían congelado el 1 de enero. Sí, con. Entonces, si yo genero sobre stock sobre el año en términos de medición del ROA, no. No afecta. Pero esto es continuo. Entonces tú te estás midiendo con el inventario que viene acumulado el año pasado. Sí, pero que decía que justamente que al final la mayor cantidad de ventas se producía a final de año, que era cuando había menos trabajadores, y por ende los niveles se acomodaban. Y volvía a partir de cero. Mejor va a ser más clara la pregunta. El último El tema del inventario. ¿Es un activo divisional o es un activo corporativo? Divisional. Pero mira, divisional. ¿La cuenta por cobrar es corporativo o divisional? Divisional. Corporativo. Bien. Vamos, entonces, ok, vamos a avanzar. Ya, pero yo lo fue cuando lo guía, cuando lo entendieron. Por eso lo voy a por eso quiero comentar el caso. Tienes que consolidar. O sea, ganar la cuenta corporativa tu razón. Claro, porque hay ventas cruzadas, ¿estamos? Sí. Hay un tema aparte. No importa, déjame seguir, voy a seguir. Yo quise ir a la pesca, quise ver un poquito y a ver si manejaron ese tema. Sigamos. Ya, la misión de desempeño está claramente definida, ¿cierto? Con respecto al ROE que generaba, que se tenía para cada una de las divisiones, ¿cierto? Y lo que generaba uno mostraba que, ¿cierto? Que mostraba las tres divisiones con la división detallista. La frente interna y externa estaban ahí, lo que llegamos a los 200, los 500, que este mercado está bastante bien, ¿cierto? Los 100 y los 400. Y los objetivos de la evaluación, ¿cierto? La utilidad que presupuestada con gastos indirectos de las divisiones sobre los activos netos reales. Y los activos netos reales, ¿cierto? Y el ROI está en el exhibit 2, y voy al exhibit 2 porque yo sé que van a faltar dudas y consultas después que lo leyeron. Ya, ahí está el exhibit 2. Ya. Ingreso por venta. Esta es la planta de Rosenthal de transmisión. Ingreso por venta. ¿Dudas? Ok. Costo bien vendido. Costo de esto. Pues, margen bruto, estamos claros. Gasto de operación. Directo de operación. Gasto de gente del negocio, de administración, de sueldo, de. Gasto de administración. Eso es lo que. Cuando dices, si operación yo lo relacionaba con la operación, tendría que pensar que podía estar relacionado con la operación productiva. No, la gestión de la división. La secretaria, los arriendos que pague, todo lo que sea atingente a él. Que sea atingente a él. Claro. Este es un ejemplo de cómo. Claro, es la planta. ¿Ya? A ver, transmisión, ¿no? Ya vamos a ver.
Está bien, entonces voy a... ¿Está bien? Ya. ¿Una planta? División de transmisión, ahí está. Y ahí está la planta. Plantas. Ese Rochester, ahí está Rochester. Una de varias. Una de varias. Esa planta que está ahí. ¿Esa planta? De la planta. Esa planta, son las plantas. Pero puede ser ventas terceras y ventas cruzadas. Que la planta no vende, el que vende que está al lado, la planta no vende. Está bien. Me dice que estamos viendo estas dos cosas juntas. Sí. El agregado. No. Pero el agregado tiene todas las plantas. No. El centro utilidad tiene su cada planta tiene su propia unidad de venta. Claro. Sí, claro. Yo tendría que pensar que sí, no lo tengo claro ahí del caso. Son divisiones. Cada edición tiene su propia. Cada edición tiene su venta, pero no quiere decir que la planta es la que vende. ¿Está bien? Yo puedo tener una unidad aparte, entonces sería una unidad de apoyo. ¿Se fija? Como que hablábamos ayer. Sería una unidad de apoyo que no hace más que la gestión de comercialización. Y si hace la gestión de comercialización, técnicamente tiene una unidad de apoyo. Es un centro por separado. Exactamente. Entonces, yo tendría que pensar que es como un solo bloque para efectos de medición. Claro, y puede ser que la unidad de venta, ¿cierto?, esté dentro del gasto de operación. ¿Está bien? Como juntando esas dos unidades. Ya, ahora vamos justamente a la parte que está acá. ¿Hasta ahí estamos claros con la gasto de operación? Richard, no vi el punto de ayer. Yo a Richard lo paré ayer. Le hablar a Rick y le paré. Y después salió usted, no quería que dijera esto. Correcto. Ya, ok. Don Richard, gasto asignado a la división y gasto asignado a la corporación. Bueno. Los gastos asignados a la corporación yo los sacaría. No, pero ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Hablemos primero qué es lo que es y después vemos qué propone usted. ¿Qué dice? ¿Ya? ¿Qué es primero? ¿Cómo? ¿Por qué lo saco? No, ¿qué son esos gastos? Son los gastos administrativos por prestar servicio a la división. Puede ser legal, puede ser contable, financiero. Entonces, generalmente las grandes empresas tienen un corporativo. ¿Ya? ¿Ya? Y un divisional por fuerza, ¿está bien? Claro. ¿Ya? Pero en ese caso son gastos, digamos, que no están directamente relacionados con la gestión del... O sea, los tres primeros... Uno puede hablar de eficiencia, según ella. ¿Está bien o no? Sí. Y los siguientes dos, eficacia. Eficacia, porque no tengo nada mucho que hacer con eso. O sea, que me dieron nomás. Exactamente. Como gerente del área. O sea, si pensamos en Quiñenco, voy a volver a ustedes de las veces que hemos hablado. Si pensamos en Quiñenco, claramente el staff de Quiñenco, alguien asume el costo de Quiñenco, el gasto de Quiñenco, ¿no? Y lo asume ese seguro, asume el arrancochilo, asume el gasto, ¿no? O sea, es una práctica normal asignar a las unidades que generan, porque son un centro de gasto, ¿no? Sí. Su centro de gasto, en teoría, el holding en la cabeza Quiñenco, ¿cierto? Y técnicamente lo que se hace es traspasar contablemente esos gastos a las divisiones que son de centros de utilidades, ¿está bien? O centros de inversión. Entonces, lo que tengo acá, efectivamente, como dice, tengo la división que le asigno, que hay un staff de gente que trabaja en forma cruzada, ¿cierto? Ya para las plantas de esa área de transmisión y tiene ese costo, pues ese gasto. Y después tengo la parte corporativa, que es toda la compañía, que también lo asigno, lo prometeo en base a un criterio. Esto es para medir la gestión de la planta, ¿cierto? Absolutamente. Pero esas dos partidas, no, el gerente a cargo no tiene ninguna inferencia sobre esas dos partidas, por tanto no tiene sentido plantear acá. Eso es lo que es parte de la discusión. O sea, pero el divisional. Entonces, por eso la Don Richard decía, eso decía ayer. La conclusión Don Richard a la cual se divisional. Es el cálculo que tiene ahí, hay que depurarlo. Para poder hacer. ¿Ya? Para poder. Hay que depurar ese cálculo para poder medir la gestión del gerente del área que él tiene injerencia. Para que me puedan medir. No me pueden incluir otras cosas externas que yo no tengo manejo. Porque estamos viendo el centro de utilidad. Exactamente. Pero lo que pasa es que mi colega dice que si tiene injerencia. No, no, no. ¿Yo? No, dijo que no tenía. No, pero si tiene sentido.
Son dos cosas aparte. Una cosa es la asignación, que para efecto de evaluación completa del negocio, así que, y otra cosa es la medición. Lo que dice acá. O sea, uno es responsable por lo que hace. La independencia es eso, le hablamos de la centralización. Estas dos partidas que están acá son asignaciones. Asignaciones por ciertos metros cuadrados, si no asignas por venta, si no asignas por gastos totales, lo que sea, el criterio del driver. Pero a fin de cuentas no hay injerencia, eso es lo que está hablando. ¿Qué pasa? No. Lo que ocurre es que son dos cosas aparte. Una cosa es el reporte financiero como tal y otra es la gestión, el control de gestión. Como reporte financiero, lo que tengo aquí, entre comillas, lo tengo que hacer. Porque no puedo ponerle a 500, con lo que te acabo de explicar recién, siempre lo tengo que asignar a CCU Banco Chile, ese gasto de ellos. ¿Ya? Pero para efecto de división del gerente de Banco Chile y el gerente de CCU, técnicamente esas líneas no irían. Eso no me genera. A ver, voy a explicar al revés. Me genera algún problema. A ver, me genera algún problema que la elimine y el tipo me rente 27% para hacer cualquier brutalidad de número, versus que me rente este número 20. ¿Eliminar qué línea? Sí. A ver, voy a de nuevo. Hoy día, con la estructura que está aquí, el tipo renta 20% como número. Elimino los dos gastos asignados y el tipo me renta 27%. Es el mismo 27% solo los activos, ¿está bien? Es el mismo desempeño. Entonces digo yo, ¿es un problema? No, tengo 27 ya, y digo con 27 nomás, me da lo mismo, me asigno, ¿no? Lo que quiero transmitir es lo siguiente: yo voy a tener esto como presentación de reporte, es como se lo hice yo recién a usted, presupuesto flexible, ¿no? Si más que malo, movemos el gasto fijo, sacamos otras cosas igual. Yo voy a tener este número que está aquí y rentar 20, no tengo ningún problema. Pues sácame eso, que es mío, 27. Pero te pido 27 para arriba, igual. El siguiente pedido te pido 28, te pido 29. No sé, me sigo, ¿no? Sí, cambio la escala, nomás. O sea, esto que está acá, uno lo podría tomar, ¿cierto? Y claramente, elimínelo. Sí, te lo eliminé, ya 27. Ok, responde por 27. Eso es lo que quiero transmitir. Como no lo puedo hacer igual en paralelo, eso es lo que quiero transmitir. Aunque, por el punto de vista del reporte financiero, tengo que generar la información de estas dos, porque tengo que asignarlo, como dice Pablo, lo tengo que hacer, sí lo tengo que hacer. Si es que ese servicio que está asignado en este momento, está impuesto, podríamos decirlo de cierta manera, estuviera entre comillas bien asignado, o sea, fuera a un precio de transferencia de mercado. Es que es divisional, ¿no? Sí, no, por eso, pero un servicio que la división necesita para funcionar. Es que suponte que sea el contador, lo que te voy a explicar recién. Por eso, la división necesita un contador para trabajar. No, está bien, pero como es divisional, esto viene de arriba, que asignado a la planta, ¿te fijas? Sí. Suponte que hay tres plantas, una en Rochester y otra en Ohio. Entonces, la división norte, por decirte algo, o del Midwest, como quieras decírmelo, la división del norte, ¿cierto? Le asigno ese gasto divisional a esas dos plantas. Y no tengo que hacerlo. Sí, es que me preguntaba por qué. Si es que estos no fueran parte de esta corporación y fueran por sí sola, el gallo igual necesita un contador para trabajar. Entonces me pregunta si es que esa asignación está hecha a un precio de transferencia de mercado, ¿puede ser útil para la medición de la división? Es que volvemos al tema de ayer, que estaba hablando con cierta eficacia. ¿Te fijas? No es que tenga un peso de mercado el contador, ¿te fijas? ¿Me sigo o no? No es el producto unitario, el costo. Porque no lo puede manejar. Exacto, eso es lo que tengo que entender. Entonces, no cuadra que el derecho de eficacia tenga un peso de mercado. Claro. ¿Me sigue? Sí. Eso. Cuando estaba hablando respecto a los gastos, porque si los colocábamos acá, se mantenía constante, debía un 27 o un 20. Pero eso no es tan así, porque si en algún minuto, ok, yo mantengo los dos gastos asignados por división y corporación, si tú me dices un 20, los mantengo y en algún minuto me asignan más gastos. Yo no dije que el 20 es que vale. Yo digo, dado el reporte que está aquí, con la asignación de gastos que tengo, estoy restando 20. Pero a mí me puedes medir hasta la línea previa al gasto de operación, y 27%. Entonces, sigo 27, 28 en el tiempo. Eso. Eso no me genera un daño en el reporte financiero. Como información. Eso. Gracias.
O sea, por lo general, ¿cierto? Por lo general, en los grupos, ¿cierto? La plata entra por arriba, entra por el holding. Y el holding es el que asigna internamente, ¿no? Por lo tanto, se genera una cuenta entre empresas relacionadas automáticamente, por los préstamos que recibe la unidad. ¿Ya? Y eso técnicamente uno evalúa aquí la gestión de los activos de la compañía, no la forma de financiamiento de la gestión de este tipo desde este punto de vista. No tengo apalancamiento financiero, no juego con esa cosa. Pero usted tiene en su caso asignado a la corporación, ¿no? Puede estar ahí, ¿sí? Puede que pague el paquete completo. Además, que pague parejo para la división. Claro, sí, entonces, esta utilidad para efectos prácticos, cuando viste la clase pasada, es como un EBIT después de impuestos. Que lo hago jugar siempre en todos los cursos que vean ustedes de finanzas, es EBIT después de impuestos, esa es la lógica que está aquí. ¿Ya? Después vamos a los activos netos asignados, activos totales. Efectivo y cuentas por cobrar. Inventario, propiedades, plantas y equipo, activos totales de la compañía. Menos los pasivos, que expliqué ayer, que no era que el capital de trabajo fuera cero, sino que después nos quedamos hablando con Manuel. ¿Cierto? ¡Ah! Compartieron el piso. En el colegio yo le llevaba una manzana al profesor o a la profesora. La profesora. No trae manzana. Entonces, lo que dije la clase de ayer, que este pasivo actual que está acá es el pasivo espontáneo que se genera de forma natural por el inventario. Si yo compro 100 pesos al proveedor y digo, ¿sabes que te voy a comprar 105? ¿Me niega la venta o no me niega la venta? No hay problema. ¿Me sigues pagando igual? Sí, te pago igual, no hay problema, 105. Si eres 110, entonces todo el financiamiento que voy adquiriendo a partir de esos 100, lo va entregando gratis el proveedor. Eso es lo que dije yo. No quiere decir que el capital de trabajo total de la empresa sea cero, porque tiene que invertir en cuenta por cobrar y en efectivo. ¿Estamos? Como lo mostré el ciclo de hoy día. Esa parte de la cuenta por cobrar al cliente la tengo que financiar. Y por eso es capital de trabajo porque vendo más. Lo financia el proveedor. Pero, claro, es lo que está aquí, este pasivo actual es relativo al proveedor. ¿Ya? Y ese es el pasivo espontáneo que se llama la gente de ¿ya? Entonces tenemos los activos totales acá. Ahora, ¿algún comentario con el efectivo y cuentas por cobrar? Es una asignación. Es una asignación. Eso es lo que diría que sale antes, ¿no? ¿Cierto? O sea, es una asignación eso que está ahí. Exactamente. Entonces, dice acá, para que tengamos claro, dice aquí. La cifra de activos netos al comienzo del año se usaba para medir el rendimiento sobre la inversión. Porque, en opinión de la alta gerencia, las inversiones agregadas durante el año generaban en ese mismo año poco o ningún aumento de las utilidades. La inversión probablemente incrementaría las utilidades futuras, obvio, ¿cierto? La alta gerencia pensaba que estas inversiones no se propondrían si se castigaba a los gerentes en forma de más activos netos y menor rendimiento sobre la inversión en el primer año de la nueva inversión. Como base de inversión del año se congelaba en el mismo
en el mismo nivel del año, del comienzo del año, maximizar las utilidades durante el año equivalía entonces a maximizar el rendimiento sobre la inversión. En cuanto a los activos netos al comienzo del año, el efectivo y cuentas por cobrar se asignaban a las plantas. O sea, no es propio. ¿Estamos claros en eso, no? Se asignaban a las plantas. Vienen del activo del pasado. Termino de leer el párrafo y voy a partir. En cuanto, repito, a los activos netos al comienzo del periodo del año, efectivo y cuentas por cobrar se asignaban a las plantas en base a los ingresos por venta. O sea, es un dato. Eso lo estamos haciendo. Mientras que los inventarios y propiedades de planta de equipo y pasivos actuales se canalizan a cada planta en particular. ¿Se entiende? Ahora voy a la explicación. Si vemos aquí, dice efectivo y cuenta por cobrar están juntos, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué? Es una asignación. No la separo, fue a calcular otro indicador, ¿me siguen o no? Entonces, esta moto que está aquí y es cerrado todavía, 25. Por lo tanto, ¿el gerente tiene injerencia sobre el efectivo y la cuenta por cobrar? No, no. Ninguna. Pero la gestión. Bueno, está bien. Pero la gestión del año anterior sí. La gestión que hizo el año anterior. Si es que me implica su ingreso por venta y de su ingreso por venta sale la asignación de efectivo cuenta por cobrar. No dice eso. No dice eso. Dice que es una asignación en base a las ventas. Pero en base a las ventas, ¿y cómo lo asigno acá a uno? Si es que, o sea, la historia. ¿Pero cómo lo prorrateo? En base a la venta. A la venta de cada una de las unidades de negocio. Está bien, pero a ver, aquí hay un tema de hay un tema de efectivo y un tema de cobranza, ¿o no? Sí. ¿Está bien? Pero si vendo más, o sea, pues no está bien. Si vendo más, al año siguiente tengo una mayor base de. Absolutamente. Y el próximo año cuando me vuelvan a medir, va a ser mayor. Eso es lo que quiero, para allá quiero ir. A ver. Interpretelo usted, a ver. Yo sé que eres de la planta, que venía por venta, no tienes por qué medirme por mi capacidad de retener el efectivo o por la capacidad que tengo de recuperar valores, eso lo hace la corporación. Exacto, bien. O sea, uno podría, como hablamos el caso de ayer, todo lo que es recaudación lo hace un ente. ¿Me siguen? Claro, pero supone que estamos hablando que esta planta es una bien, no es una planta productiva. Si lo vamos a ver como planta productiva, efectivamente es como dice Mario. Pero si es una unidad de negocio, en la medida que yo genero más recursos o más ventas, obtengo más recursos. No me he dicho lo contrario. No me he dicho eso. En cuanto a los activos netos al comienzo del año, efectivo y cuentas por cobrar se asignaban a las plantas. O sea, es autónomo. No. ¿O es divisional? Eso es lo que pregunto. Sí. Divisional. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Pero si estuviéramos tratando de ver la gestión del gerente de planta, chuta, hay un montón de partidas que no nos tenemos que ocupar. Pero no estamos tratando de ver la gestión del gerente de planta. ¿Sí? Lo que estamos tratando de ver es la gestión de la planta. Está bien. No digo lo contrario. Si acá nosotros podemos hacer lo mismo que en el anterior. Tengo el 27 y el 20. No tengo ningún problema. Coexisto con los dos números. No tengo ningún problema. Lo que digo ahora es lo siguiente, tengo otro elemento adicional en el análisis, cuál es que estas dos partidas, ¿está bien? No son mías casi, me dijeron, estos son sus números, toma esta. Si yo miro el cliente de planta, los ingresos no es mi partida, entonces tenemos que... No, he hecho los ingresos, estoy usando los activos. No, pero volviendo al análisis, si decía el gerente de planta, si yo estuviera analizando el gerente de planta, yo no lo mido por los ingresos que tiene la planta, yo lo mido por la producción que tiene. No, está bien, pero lo que pasa es que nos estamos pasando de lo que dice efectivo y cuentas por cobrar se asignan a las plantas con base en sus ingresos por venta. Y en base a eso,
No, si no hay prueba. Este es el caso, o sea, a ver, está bien, eso, okay, por eso digo yo, a ver, por eso, yo puedo decir, en el exhibit siguiente, yo puedo decir, mire, voy a la última línea de medición, la utilidad, perfecto, y los activos depurados, los activos netos, perfecto, 20, pero sabes que a mí no me corresponde la medición, ok, es 27, ¿cuál es el problema? Ninguno, sigo con 27 además, tiene los mismos reportes, que sigo, ¿verdad? Entonces aquí digo exactamente lo mismo. Ahora, por el lado de los activos, porque ya vi la utilidad, por el lado de los activos digo, mira, efectivamente, aquí hay dos cuentas que no son mías, que me tocó. Entre más venda me tocan más, ningún problema. No he dicho que sea bueno o malo, pero a fin de cuentas no depende. Me toca, por algo. Entonces, yo puedo vender lo mismo y me toca menos, ¿no? Sí. O sea, la cuestión es súper simple nomás. ¿Me sigo, no? Por lo general, si yo vendo lo mismo, tengo el mismo stock de cuentas por cobrar y misma caja, ¿o no? No he cambiado nada en la compañía en 2 años, tengo los mismos activos. Pero aquí no es el caso, yo voy a vender lo mismo y la otra división es vender más y me toca menos. Eso es concreto, ¿no? Eso es lo que dice. Yo digo, sigo haciendo lo mismo, pero me toca menos. Eso es todo. Entonces, yo puedo presentarlo así, pero para efectos de medición. Ah, es un caso, o sea, en cambio, sigo leyendo, mientras, que aquí está el JAWEB, mientras los inventarios, propiedades, maquinaria y pasivos actuales, porque el pasivo está linkeado con el inventario, ¿no? Sí. ¿Está bien? No está linkeado con la cuenta por cobrar ninguna cosa. El pasivo espontáneo es inventario por fuerza. ¿Ya? Pasivo actual se canaliza en cada verbo, listo, particular. Cada uno maneja ese nivel. Entonces, lo que observamos aquí, que efectivamente estas dos partidas que están acá tienen esa contaminación, pero eso no inhibe que yo pueda medir la utilidad igual. ¿Está bien? El segundo comentario que surge acá es que efectivamente esta cuenta que está aquí, puedo usarla o no usarla, ¿te fijas? Podría optimizarla, no puedo hacer más que eso. ¿Está bien? Yo podría pescar esa caja y comprar más inventario, ¿me sigo o no? O comprar más maquinaria, lo que tiene técnicamente está asignado. ¿Sí? Eso es lo que no está midiendo. Entonces, las únicas dos partidas que me quedan a mí relevantes es inventario y propiedades perdidas. ¿Hasta ahí? ¿Está bien? Sí. ¿Alguien más? O sea, ¿alguien, ¿se entendió eso cuando dio el caso o no? Sí. Sí. Ya, ahí está la aplicación. Después está aplicado los costos históricos, me dan la apreciación a los libros. Profesor, a mí no me queda claro la parte del impuesto, porque el impuesto también entraría en la misma categoría, porque tampoco habría que castigar a la planta por los impuestos. Es que el impuesto es un dato, está bien. O sea, es el impuesto de impuestos. Es un dato igual, te fijas, no es un chart, pero un coeficiente, un factor nomás. Es como si dijera, mira, con resultados te lo único por punto 3. Pero la venta. O sea, no inhibe que busque más resultados, ¿me sigo, no? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el como en la misma categoría de los otros dos? Pero más que no, lo mismo. Lo que pasa es que si yo ese impuesto, como una corporación, lo comparo con otro. Con otra corporación del mismo holding. Es que no es impuesto de gasto, me sigo, ¿no? No, pero en realidad es porque ahí lo ideal es sacarlo y generar los efectos de impuestos, porque tener el otro montón de cosas pasan. Está, pero la idea es hacer contado, el ideal. Que cuando. El tema de impuestos creo que ensucia también porque cuando se producen ventas internas a la división minorista, esas no van grabadas con impuestos. ¿Qué? No van grabadas con impuestos, esas ventas internas, me parece, ¿no? Entonces, se ve perjudicada la división de minorista, porque esa siempre va a grabar un impuesto, no son todas ventas externas. ¿La venta interna se va a grabar con impuestos? Sí. Aunque sea el mismo RUT, la. Todo. No, pero sí el mismo RUT, no. Pero. Estamos viendo que. Es que, aunque sea el mismo RUT, esto es control de gestión. Y el tipo te vende a precio de mercado, o sea que esa es la manera de cruzar de las divisiones, técnicamente genera ganancias. ¿Sí? Y esa, aunque el otro lo compre y gane nada, me sigue a este, es como si valiera 10 y lo pasa a 12. Y después que compró lo vende a 13. Para efecto de análisis es día 13. Sí, pero, ¿está bien?
Sí, pero es que al sacar... Pero entonces, la lógica dice lo siguiente. Como vendió más caro, o sea, como la compañía ganó 3, el corporativo gana 3 después de impuestos, técnicamente el que vende más caro paga más impuestos, la retrotracta internamente. Exactamente. No, paga, puede pagar por los dos directamente. Por los dos y acá paga el uno por impuestos. ¿Paga por la extensión de los propietarios? No, suponte que el sendido le vendió al detallista y el detallista vendió al tercero. No, pero te refiero a que, como el ejemplo que decía Rodrigo, fue el mismo RUT. Ah, si fue el mismo RUT, al salir del RUT. Tú vas a llegar a lo mismo, sabes lo que dice Claudio, bueno, te refieres. Está bien. O sea, si lo tomo por separado con RUT distinto o RUT colectivo, es lo mismo. No tiene ciencia. ¿Ya? Lo que pasa a mí, igual la ganancia de la división con el centro de utilidad. ¿Te sigo, no? No me queda claro porque la división minorista, cuando calcule su rentabilidad, va a estar descontando los impuestos. Sí, lo del resto también. Y toda la cadena también. Entonces, porque lo paga el corporativo. El corporativo es 3 después de impuestos. Eso lo decía el accionista, efecto final. ¿Está bien o no? A todo el mundo lo vende por utilidad, ¿me sigo o no? El corporativo, mira la última línea. Oye, eso tiene impuestos, es que importa, última línea. Es un dato, ¿te fijas? Eso lo digo transmitir. Exactamente, porque tú estás obligado a llevar 3, 4, 5 hacia adelante, igual, después del impuesto, no importa. Igual. ¿Está bien? Eso, ¿ya? Y. ¿Profesor, puedo hacer una pura pregunta? No. Lo que pasa es que en el libro habla de que las decisiones de comunitarias se toman a nivel corporativo. Lo que yo entiendo es que de repente cuando quieren generar alguna estrategia tributaria, ¿podrían afectar algo que no es propio de la gestión de la unidad fiscal? A ver, el tema, como dijo hace Claudio aquí, si es un solo RUT, da lo mismo. Pero tiene buena importancia. ¿Está bien? Un solo RUT no lo mismo, un solo paraguas para servicio fijo. Por ejemplo, como CCU, que tiene RUT distinto, se pone en un caso 500, tiene RUT distinto para las filiales, se vende internamente, da transporte, da servicio, se paga la parte, tengo la unidad argentina. Los impuestos se ocupan a nivel de cada una de las unidades. O sea, si claramente el transporte tiene pérdida. Claro, usáis el transporte de que le generáis más utilidades y cargando más los gastos a alguien. Y ese gasto, entre comillas, lo puedo pasar como gasto que está acá, ¿sí o no? De asignación. Entonces, en ese sentido, regulo, yo podría decir, mira, yo podría decir hasta más enfático. Yo podría decir que se une esa cuenta exclusivamente para arreglar las utilidades de la otra. ¿Te fijas? Claro, por eso, pero te dejo ir, fijas. Pero de hecho se hace. Sí. ¿Ya? Me queda la duda con el concepto. ¿Por qué? No, porque en definitiva nosotros hablamos de que para medir el ROI teníamos que medir la carga del EBIT. Y este sería un EBIT después de impuesto. ¿Ya? ¿EBIT después de impuesto? Pero en definitiva el impuesto no tiene nada que ver con el activo. No es un flujo de activo. ¿Cómo lo tenemos? Sí, nosotros vamos a medir por el IBI, ¿cierto? ¿No le dispone impuesto? Si le descontamos el IBI, pero si le descontamos el impuesto, va a quedar la utilidad final. ¿Qué es la utilidad para el accionista? En cambio, el IBI es el que me genera el flujo de activo. No, está bien, pero ellos no sabían. Pero como control dicen. La plata la que quiero que me quede a mí libre después de pagar al Estado, que no está ni toma ni arte ni parte de esto, y la plata que me queda a mí nomás. Pero ahí no estamos viendo la operación de la plata, estamos midiendo la utilidad de la acción. Es que centro de beneficio, por eso. Sí. ¿Ya? Centro. Pero si estamos midiendo el ROI, no debería ser para el impuesto, para medir la operación de la compañía. Tiene dos formas, de hecho en la organización de las compañías, en la organización de pensar un poco más, ¿cierto? Cuando me revisan la compañía con deuda, es eso, ¿no? Es no y después de impuestos, ¿te fijas? Igual. O sea, por gestión lo voy a hacer como no y solo, o él y solo, perdón, o como después de impuestos, lo mismo. Pero el concepto es la misma lógica. Lo que no me cuadra es que eso no tiene nada que ver con la operación de la plaza. El impuesto no tiene.
es un tema para accionistas, no, no, no interno. Pero el tipo después hace la suma lineal nomás. Y está después impuesto ya, ¿te fijas? Perfecto de suma. ¿Cuánto es? ¿Cómo es la clase? ¿Cuánto? ¿No la hace ahí, eh? No. Con el caso. Con la casa. La última clase que tenemos, clase con el profesor, porque después viene el reemplazo y después viene el reemplazo. Y después viene el examen. Entonces le pedimos una ayudantía para la última semana de julio, porque el examen es el primer fin de semana de julio. ¿Ya? Y el profesor dijo más o menos cómo podría ser el examen. ¿Cómo podría hacer? ¿Cómo podría hacer el examen? El examen que hago yo son dos partes. La una y la dos. Hago una parte individual. Al principio. Ya. Individual. ¿Cómo allá va? Y después entrego un caso corto. Para hacerlo grupal. Y se van a las salas de aquí en cuanto a esto que está. ¿Está bien? Y los dos valen half and half. Mirá y mirá. ¿Está bien? Profesor, ¿cuándo se van entregando las notas? Ahora voy a empezar a echar todo ahora. Porque claro, tenés claro para que se te resuelva. Vale, FIFA. Y me tienen que echar el caso, ¿te acuerdas? ¿Ya? Pero bueno, sigamos, para porque esto lo voy a practicar. Este caso lo dejamos. ¿Ah? No, siento las entonces cuartitas. Ya, que lo explique. F, cuenta con cuál ha asignado la planta, con base en ingresos por venta, inventario y propiedad de equipos, en relación con cada planta. ¿Sí o no? Efectivo. Efectivo asignado, cuenta con la planta por cobrar y propiedad de equipos también. No, es individual. Y el inventario. ¿Estamos en así como si nuestra relación? ¿Estamos? La anotación y la ¿Cuál es el mood del año? ¿De la prueba? Más y peor. De memoria, se lo dicto. Pregunto. ¿Puede ser una degustación aquí, bro? ¿Sobraron más? ¿No sobraron? La clave le vista. ¿No sobraron más? ¿No sobraron? No, ahí voy a poner. Pero ahí viene el nuevo. Ahí voy a ir con ese tonto. Cae una prueba, cae una prueba. Sería si estoy sacando dos más. Esperalo, nada más. ¿Puedes matar los dos? En el tiempo, el control 2, eliminamos la tercera pregunta, ¿ya? Dejamos 1 y 2 solamente. ¿Ya? ¿Cómo? El control 2 solamente pregunta 1 y 2, nada más. Pregunta, se responde en dos de las tres. ¿Una y dos? La tres no. ¿Cómo? La tres no. La tres del dos. Esa no va. No, no, eso está ahí. Justo. ¿Tú tienes que decir? No, 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 no
caso entonces sería amén. Así que... La única tabla, pues. No, es, no es amén, o sea, por eso es un caso indiscutible. ¿Eh? Bueno, ahora me ¿no? ¿Eh? Esta es la tabla adelante, ¿eh? Por si acaso. En blanco que vos eres. Thank you.
La suma de los porcentajes es 100% de los activos. ¿Está bien? Gracias.
Gracias.